gallina. Ay, mamá, ¿sabes que estará jugando allá en la canchita con tu socio afuera? Ah, te dejo el cachupe, pon, tocarú. Se coge el novela. Y si no está en novela, te toca tú. Se piche, te permite ir, toma, no madre. Se me la mierda, pesa. Te dejo. Ay, no, mamá. Señor, ¿qué hacemos con los desechos? Ya le dije, arrojen ese encendido más. Don Francisco, vaya la borde. Está todo previsto, don Francisco. ¡Momento! ¡Su oficial primero! Hola, mi comisario. Ese tema de la curtiembre ya está todo solucionado, ¿verdad? Está todo solucionado, comisario. Tenemos guardia particular rodeando la zona de la curtiembre, comisario. Papi, a primita ni más, no es amigo. Su piche te comita y toma, no más, ena. Papi, con María. ¿Qué tal, amiga? Vamos hoy con Joina. Ay, está comita y churi. ¿Dónde estará ya jugando en la canchita? Pero yo le dije cuando se estaba bañando en el arroyo. Ay, ¿cuándo pasé por el puente? Papi, vea. ¡Tira! Cualquier inconveniente, comuníquese con el comisario nomás. Pero, señor. No lo cuestiones, pues, carajo. Ya que lo que le digo. Sí, pero a mi angamo, a que vos le echas ojo porque el caray comilla le echó ojo a esa será. Joder, no sea pa' no ya era paz. Sí, pero él es jefe y jefe es jefe, amigo, hay que respetar vos. ¿Sabes lo que te hace? Eñe con goma con tu María y esa, ¿entiendes? Entonces, eñe está lejiza. Vendera, a ver. Ay, no me hace revisar porque tanta gente la remunga, puta, antes, ¿eh? Que hablé ayer, imagina. Con Eva, ayer. ¿Ayer? Uy, pero la verdad. Macanán con la herida. No, está ahí, Macanán. Pero, tenía tendente. ¿Qué hay? Y mi intento. Morir, amor. Va, vete. Yo ya va. Va, va la herida. ¡Oh, ya se lo va! ¡Mande ya, Jesucristo! ¿Uy, ya jugué? Salam aleiko, Mr. Martínez. Por supuesto. Estamos siguiendo de cerca una manifestación de vecinos en la zona del Indio. Dicen que la situación ya es insostenible por los niveles de contaminación del río Paraguay. Esto afecta también a la pesca. Vamos a hablar con los vecinos para ver qué es lo que manifiestan y qué es lo que denuncian, amigos. Estamos acá queriendo denunciar nuestro problema. De ya que tuvimos allá pescar porque un nos va a revivir de pesca afuera. Con mi empresa de cuapo y pala y... todo ya nuestros peces y esto es nuestra fuente de trabajo, amigo. Aquí es Imabella, le porque... ya ya ser humano, dicen que ya es insostenible el nivel de contaminación de los ríos. Espera la intervención de la SEAM de algunos municipios cercanos para resolver esta situación.